Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Bien. Buenas, ok. Vamos a ver. Lo que nos toca hoy es básicamente comprender cómo el algoritmo que vimos el día de ayer nos crea una factorización LU, pero con una permutación, es decir, que nos crea una factorización PLU. Entonces, primero vamos a revisar el teorema que rige eso, luego vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una factorización LU. Pues bueno, entonces, vamos a ver. El teorema como tal que nos define o nos asegura que se forma una factorización LU. Dice que la eliminación gaussiana con pivoteo de filas, sí, con pivoteo de filas, de una matriz no singular. A con entradas complejas de n por n, produce una factorización LU, bueno, una factorización PLU, una factorización A igual PLU, donde P es una matriz de permutación. L es triangular inferior unitaria. Eso quiere decir que lleva unos en la diagonal y U es triangular superior. Y pues más explícitamente. La matriz P es igual a la matriz identidad con las filas permutadas a través del vector P. Donde el vector P pues es igual a esta multiplicación. Es el I. Sería el R sub n menos 1, n menos 1, por el I sub R sub n menos 2, R menos n menos 2, y así multiplicados, bajando los índices tanto de la R como del N, de este índice de aquí, de la I, hasta multiplicarlos por, sería I1,1, y sería IR1. 1 por el vector 1, 2, así hasta n transpuesta. Entonces, eso es lo más explícito, donde estos, pues prácticamente este es el último término de la sucesión que construimos ayer para los índices. Entonces, lo cual vimos que para avanzar en la sucesión solo había que multiplicar por el correspondiente i, rj, j. Entonces, eso. Y además, la L es la matriz formada por 1,
Luego sería P. Este es, sería, perdón, este no es P, es A, con subíndice P2,1 y con el supraíndice 1. El de abajo sería A sub P3,1 con supraíndice 1 y así. Esto lleva un supraíndice 1, puesto que todos los L, la primera columna de L se calcula en el primer paso. Y aquí, en lugar de ser el 2,1, 3,1 hasta N1, están con este, con el P sub 2, P sub 3 hasta P sub N, porque es en el vector P en el que estamos guardando el orden en el que realmente están. Entonces nosotros lo vamos a calcular, pero la forma en la que van a ir ordenados, pues depende de cuáles sean los elementos de este vector P. Es decir, este P que aparece aquí es en realidad este vector P que es el resultado de todo esto. Entonces, eso. De ahí, pues como es triangular inferior unitaria, sería 0, 1. Y luego sería A sub P3,2 supra 2, porque está en la segunda, esta fila, esta columna, perdón, se calcula en el segundo paso. Y la última sería P sub, A sub P sub N, coma N, perdón, coma 2, porque estoy en la segunda fila, perdón, segunda columna, con supraíndice 2. Y así, hasta llegar al penúltimo, y luego el último, igual aquí. Y pues seguiría aquí en diagonal la diagonal de unos hasta llegar al último. Y aquí el último término de los A, el último multiplicador, es A sub P sub K, perdón, A sub P sub N, coma N menos 1, con supraíndice N menos 1. Ver. Entonces aquí realmente estamos poniendo los términos de A porque en el algoritmo de ayer estábamos almacenando los ¿cómo se llama? Estábamos almacenando los multiplicadores en la misma matriz en los espacios que quedan vacíos. Y luego en el ejemplo que vamos a desarrollar les voy a mostrar cómo es que se almacenan. Y la matriz U pues va a quedar muy parecida, solo que triangular superior, y van a quedar A sub P1,1 supra 1, A sub P2, perdón, sí, a ver, esta es fila, entonces es P1,2 supra 1, así hasta, sería aquí, A sub PN menos 1. Y no, es P sub 1, es que la fila es P1 y la columna es N menos 1 con supraíndice 1, porque toda la columna U, toda la fila de U se calcula en el mismo paso. Entonces, supra 1, P sub 1, coma N. Y 0. Luego es el A sub P2, coma 2. Supra 2 sería en este caso, hasta llegar a sub P2, coma N menos 1, supra 2 y a sub P2, coma N, supra 2. Vean que realmente el término que iría aquí debería de ser a sub P2, coma 2, perdón, coma 1, pero ese lo estamos colocando aquí. Eso así es más o menos como se observa que las matrices van encajando, porque realmente tenemos toda la factorización en una sola matriz, pero trazamos la división de esta manera, de la diagonal para arriba, pues lo mandamos para U, y las de la diagonal para abajo, que son estos términos de aquí, pues los mandamos para L. Entonces, de momento solo ignoremos el subíndice porque el subíndice sí no cuadra, pero en sí
La posición como tal, el i, j, sí cuadran exactamente como una matriz. Entonces tenemos el p sub 2,1, que es el término que debería de ir aquí, pero aquí ya estamos haciendo la división. Entonces, vamos a ver. De aquí, pues si seguimos esta secuencia, vamos a llegar a sub pn menos 1, n menos 1, y por último a sub pn, n. Este es en el paso n menos 1 y este es en el paso n. Después de aquí habrían ceros. Cero aquí. Y cero aquí. Bueno, sí. Faltaría un cero acá nada más. Y ahora sí. Entonces, este es el teorema que nos garantiza que el procedimiento del algoritmo anterior, o el algoritmo de ayer, mejor dicho, genera una factorización PLU, donde estas son las expresiones de P, L y de U. Ahora, la demostración de esto. Se deja de ejercicio, pues es muy similar a, bueno, en sí, lo pueden ver también en el libro, pero en sí, lo ideal sería que lo hicieran como ejercicio, porque es muy similar a la demostración que hicimos de la factorización de la factorización LU. Lo único que hay que hacer es verificar que bueno, habían dos relaciones que uno sacaba, que eran básicamente, o mejor dicho, de estas dos son pasos del algoritmo. P sub k, supra k, igual a este. Sub k, coma k. Pero este en sí es el multiplicador, así que lo pueden ver como un L, P sub i, coma k, supra k. Entonces, si este L es P sub i, se escribe de esta manera, con esto se sacaba una relación en el teorema de la factorización LU. De aquí sacábamos una relación, solo que no habían estos subíndices P porque no estaban permutados. Y sacábamos otra relación de esto, del U sub. Quedaría P sub i, coma j en el paso k más 1. Que esto es nada más, que esto en el algoritmo se expresa como P de A de A sub P sub i, coma j, paso k más 1. Le repito, esto es en la posición en la matriz U y la otra en la posición en la matriz L. Aunque, perdón, a ver. Una cosa, les miento esto, pues si es de la matriz, si es de la posición U en la matriz, pero realmente no nos interesa cómo es. Lo que nos interesa en sí no es tanto esto, sino la combinación con el L. Entonces solo dejámoslo desde aquí. A sub o A, el elemento de la matriz A en las coordenadas P sub i y j en el paso K más 1, pues nos queda el elemento en la posición P sub i, j en el paso K menos, y aquí voy a cambiar el A sub, voy a colocar el multiplicador con el nombre adecuado para que tengan la idea de la demostración, y pues aquí sería P sub i, coma k, supra k, por a sub pk, coma j, y este es supra k también. Entonces, de estas dos relaciones se sacaban dos igualdades. Estas dos igualdades luego se utilizaban en los dos casos porque luego se debe demostrar
Es decir, con estas dos igualdades se sacan dos relaciones con las cuales se debe demostrar que tanto para i menor o igual que j, a ver, sí, como para i mayor que j, el término del producto en las posiciones i, j del producto L por U, está dado aquí arriba, que esto resulta ser igual luego de unos pasos de simplificación y utilizando las relaciones que salen de aquí, tiene que dar a P transpuesta por A en sus elementos I y J. Es decir, lo que les va a quedar es el elemento A, cuya fila, en lugar de ser la I, va a ser la P sub I, y la columna sí va a ser J. Recuerden que ese es el efecto de multiplicar una matriz de permutación por una matriz normal. Entonces, en lugar de la fila I, es la fila en la que permutó esta matriz de permutación. Entonces, por eso aparece como P sub I. Entonces, a esto es a lo que hay que llegar, que demostrar. Le repito, aquí las relaciones son prácticamente las mismas de las que vimos en la demostración de la factorización LU, solo que los índices están cambiados por ese efecto de multiplicación por la matriz de permutación. Pero el caso es que despejando las fórmulas adecuadamente aquí y luego utilizándolas en la simplificación que omití acá, pues uno lo demuestra. ¿Okay? Y pues ya con esto tenemos nuestra forma de la factorización PLU. Y para que nos quede mejor, para que nos quede un poco más claro, vamos a hacer un ejercicio en el cual se nos va a pedir determine o encuentre o calcule la factorización PLU de A, que es igual a ver, la matriz aquí es 5, 2, 4, 3, 15, 6, 12 y 7, 30, 15, 23 y 15 de nuevo, y negativo 25, negativo 22, negativo 15 y negativo 3. Y vamos a hacer un proceso de eliminación gaussiana aquí, siguiendo prácticamente el esquema que nos dicta el algoritmo. Entonces, solución. El algoritmo lo que empieza definiendo es el vector P, que inicialmente es este. Entonces, vamos a ver. Prácticamente, nosotros podemos ver esto ya en el cálculo a mano, como podremos representarlo de esta manera, con un P de la matriz de permutación, 1, 2, 3, 4, transpuesta porque vamos a permutar filas en lugar de columnas, y esto por A, de momento es la misma matriz A. Entonces, eso es porque no hemos cambiado ninguna fila. Ya en el momento que nosotros hagamos un intercambio de filas, pues vamos a ver el intercambio reflejado aquí. Entonces, eso es solamente para poderlo visualizar y tener una técnica de hacerlo a mano, porque con el algoritmo ya está hecho en computadora. Entonces, vamos a ver. Nosotros partimos de esta matriz. 5, 2, 4, 3, 15, 6, 12, 7, 30, 15, 23, 15 y menos 25, menos 22, menos 15 y menos 3. Entonces, como este, que está en la posición 1, 1, este es nuestro paso 1, como este es distinto de 0, pues nos quedamos con ese. Entonces, hacemos la eliminación gaussiana, el primer paso normal. Entonces, ¿qué esto sería? Pues hacer 0 estos 3 de abajo. Entonces hacemos 0 estos 3.
Pero para realmente construir la factorización PLU y no solamente llegar a hacer la eliminación gaussiana, lo que vamos a hacer es, en lugar de colocar esos como ceros, vamos a colocar en la posición de esos ceros los multiplicadores. Pero vamos a ver, ¿cómo hago cero la segunda fila? Pues con la operación de renglón sería la segunda fila. Y la voy a sustituir con la segunda fila menos tres veces la primera. Vamos a ver, voy a hacer un poco de espacio aquí. ¿Okay? Entonces, la segunda fila le voy a restar tres veces la primera. Entonces, la primera fila se queda igual. Okay. La segunda, pues en este lugar debería de quedar cero, pero el algoritmo me dice que como ya sabemos que va a quedar cero, ahí vamos a guardar el multiplicador. ¿Y el multiplicador quién es? Es el negativo de este número, o sea, es solamente 3. El multiplicador es simplemente este entre este. O sea, es 3. De hecho, hasta lo voy a colocar con otro color, por ejemplo, en azul, para hacer de ver de que esa es la parte de n. Ok, es 3. De ahí para hacer, o terminamos de hacer las operaciones, entonces 6 menos 3 veces 2 da 0, 12 menos 3 veces 4 da 0, y 7 menos 3 veces 3 da negativo 2. Ahí está. Ahora, hacemos 0 el 30. Utilizamos el multiplicador 6, entonces la fila 3 le restamos 6 veces la 1, entonces el multiplicador es 6 y hacemos las operaciones. 15 menos 12 queda 3, 23 menos, a ver, 24 queda negativo 1 y 15 menos 18 queda negativo 3. Sí, ¿verdad? Y pues bueno, ahora hacemos un cero el último, que tendríamos que sumarle 5 veces la primera. Entonces, R4 sería R4 más 5 veces R1. Entonces, el multiplicador aquí es negativo 5. Entonces, hacemos negativo 22 más 10, queda negativo 12. Luego, negativo 15 más 20, queda 5 positivo. Y por último, negativo 3 más 15 queda 12 positivo. Entonces aquí, este es nuestro primer paso, usual de la eliminación gaussiana. Luego, este de aquí sería nuestro pivote, pero es cero. Entonces aquí es donde la factorización, la eliminación gaussiana normal fallaría y no nos daría una factorización LU. Pero si nosotros realizamos un intercambio de filas, entonces hacemos el intercambio, por ejemplo, de la fila 2 con la fila 3, porque ¿cómo se llama? Pues la fila 3 no tiene ceros, o sea, el pivote que colocaríamos no sería cero aquí. Entonces, tendríamos la matriz. Cinco, dos, cuatro, tres, seis, tres, cero y menos dos, y sería, a ver, ¿qué me confundí? Seis, tres, menos uno y tres, menos uno y menos tres, ahora sí, tres, cero, cero y menos dos, y por último, menos cinco, menos 12, cinco y 12. Ok, este es como haríamos la eliminación gaussiana normal, solo intercambiamos las filas. El detalle o lo que cambia es que ahora esto, esta modificación en el cambio de filas, me modifica esta matriz. Y ahora esto es prácticamente, bueno, esto termina siendo igual a la matriz de permutación que estamos transponiendo para que permute filas. Y cambiaron la fila 2 y la 3. Entonces, voy a intercambiar el 2 y el 3.
al de aquí. Voy a intercambiar el 2 y el 3. Entonces aquí nos va a quedar 2, 3, 2, 4. Y esta sería la matriz, la que permutamos fue, o que la que le preguntamos las, ¿cómo se llama? Aunque déjenme ver una cosa. Ok, esto no es que sería exactamente la matriz A1, sino más bien, no sé. La cuestión aquí es que no es que serían iguales. Simplemente es que si al intercambiar estas dos de aquí, entonces esta permutación de la matriz, o sea, la matriz ya no es la original, sino que la permutamos, la que tenemos la fila 2 y la 3, a esa permutación de matriz tendríamos esto después del primer paso. Entonces la cuestión es que inicialmente no podemos determinar en qué filas vamos a tener los intercambios, así que lo que vamos haciendo es armando la matriz. Entonces de momento, para que no me quede un pivote de 0 en la posición 2, 2, yo tengo que hacer el intercambio de la fila 2 y la 3. Luego, si le realizo un proceso de eliminación gaussiana, pues voy a quedarme con un pivote que no va a ser 0 en la posición 2, 2. Entonces, ustedes pueden revisar. Hagan el intercambio de la fila 2 y 3 y hagan el proceso de eliminación gaussiana de nuevo y les va a quedar esta matriz. Entonces, lo que estamos averiguando aquí es cuáles tienen que ser las permutaciones de filas que tenemos que hacer para que al momento de aplicar eliminación gaussiana nos quede una matriz que sí tenga una factorización LU. Eso es lo que estamos buscando. Ok, entonces sigamos ahora con esto, que ya se le puede hacer una factorización LU. Entonces, déjenme hacer un pequeño cambio aquí, solo por... No, solo lo voy a cambiar de nuevo mejor. Entonces, actualmente tenemos nuestra matriz 1, 2, 1, 3, 2, 4T, a la cual el proceso de eliminación gaussiana, luego de terminar el primer paso, me la va a dejar así. Y por cierto, estos de aquí deberían de ir en azul porque después nos vamos a confundir con cuáles eran de L y cuáles eran de U. Entonces, 3, 6. Perdón, era 6, 3 aquí. 6, 3 menos 5. 6, 3 y menos 5. Ok. Y lo demás sí va así. Ahora hacemos el proceso de eliminación gaussiana como lo conocemos. Entonces, ahora la segunda fila no hay que hacerle nada. Entonces, la segunda fila es 0 veces, perdón, la tercera era, la tercera fila, le quitamos 0 veces la segunda. Eso lo estoy escribiendo porque al final de cuentas 0 es nuestro multiplicador aquí. Y luego a R4, si le vamos a sumar 4 veces la fila 2, o sea que nuestro multiplicador aquí es menos 4. Entonces vamos a ver. Esto nos va a dejar la matriz 5, 2, 4, 3. Recuerden que aquí ya estamos ejecutando el paso 2. Cada vez que hacemos operaciones elementales de renglón, estamos realizando un paso. Ok. Vamos a ver. Bien, entonces tenemos nosotros en el segundo paso, la segunda fila no va a cambiar. Que esta parte son los multiplicadores que ya tenía. Y que aquí abajo, que deberían ir dos ceros, voy a colocar mis nuevos multiplicadores. Que mis multiplicadores son 0 y 4. Y para las otras entradas voy a colocar haciendo las operaciones elementales de renglón. A ver, esta, como la 3 no está siendo modificada, va a quedar aquí 0 y menos 2. Y en la última tengo 5 más 4 veces. A ver, pero ¿por qué puse? A ver,
Ah, no, sí. 5 por 4 veces menos 1. 5 más 4 veces menos 1. Esto me deja 1. Y 12 más 4 veces menos 3 queda 0. ¿Estamos bien así? A ver. Es cierto. A ver. Ah, cierto. No, a ver. Cierto, este de aquí es negativo. El multiplicador es menos esta cantidad. Entonces, sí, gracias. Y este último término sí nos queda así, ¿verdad? Queda 0 en el 4, 4. Ver, sí. Bien. Ahora lo que nos toca es revisar esta submatriz. Entonces ahí vemos que en el elemento 3, 3 tenemos un pivote de 0, así que hay que hacer un intercambio de filas. Entonces aquí hay que intercambiar la fila 3 con la 4. Hay que intercambiarlo, que por cierto, el símbolo de intercambio aquí lo hice mal. Entonces hay que intercambiarlos. Entonces nos va a quedar la primera fila intacta, 1, 2, 5, 2, 4, 3. La segunda fila queda intacta, 3 menos 1 y menos 3. Y aquí vamos a intercambiar las filas 3 y 4, o sea que me va a quedar 1 y 0 y me va a quedar 0 y menos 2. Y la parte en azul, pues, va a intercambiar también las filas 3 y 4. Entonces me va a quedar menos 5 y 3 y menos 4 y 0. Hey. Pero este intercambio de filas me va a afectar la matriz P, así que mi nueva matriz P en sí me va a quedar, en lugar de 1, 3, 2, 4, tengo que intercambiar la posición 3 y la 4. O sea que voy a intercambiar este 2 y este 4. Entonces voy a tener 1, 3, 4 y 2. Entonces esto por A. La eliminación gaussiana me produce esta matriz. Y que vean que en este preciso momento, aunque bueno, primero voy a copiar este cero, aunque lo podría ya terminar ahí, pero voy a copiar ese cero para seguir la secuencia. Ahora, a partir de este punto que es el inicio del paso 3, este de aquí, de hecho, este es el paso 2, desde aquí. Bueno, de hecho, el paso 2 empezó aquí, al momento de intercambiar las filas. Entonces, aquí también nuestro paso 3 empezó aquí. Ok, entonces nuestro paso 4, en este caso empezaría aquí, porque el pivote, a ver, permítanme, no he hecho el paso 3 todavía, no lo he terminado. Entonces aquí lo que sucede es que yo tendría que tomar este pivote, que es el que dejé, para hacer 0 lo de abajo, pero lo de abajo ya es 0. Entonces, lo único que hacemos es R4. Restarle 0 y colocar 0 como multiplicador. Ver. A ver, dice no debería dar 0 cuando resta la fila 1 multiplicada por menos 3. Y vamos a ver en qué. Vamos a ver, a ver, a ver. La fila 1, estoy bien atrás. Ok. El 0 debería quedar solamente en estos dos, porque como le restamos la menos 3 a la acá arriba, tendríamos, bueno, no sé exactamente en qué parte, porque el menos 3 aquí queda 0, pero solo en estos dos de la fila 1. No me ubico muy bien qué parte. Voy a intentar leerlo de nuevo.
Bueno, cuando resto la fila 1 multiplicada por menos 3, esta es la operación que debe de quedar. A ver, aquí debe de quedar 0, claro está. Solamente que como estamos siguiendo la secuencia, uy, perdón, como estamos siguiendo la secuencia del algoritmo, el cual no lo tenemos aquí, pero, ah, no, sí, aquí está la parte que nos decía, que les decía, que estamos almacenando en la matriz, por eso estamos utilizando la misma notación de A, ahí estamos almacenando el multiplicador. Entonces, en la misma configuración de la matriz L, ven que tiene la misma entrada, la misma forma de la matriz, es decir, utilizamos las entradas de la matriz A para almacenar mi L y mi U. Entonces, por eso, a pesar de que debería de irme quedando así, esto es lo que me tiene que ir quedando la teoría, entonces, lo que estoy haciendo es aprovechando estos ceros, que al final me van a ocupar espacio en memoria, así que los estoy aprovechando como localidades para guardar estos elementos de L. Por eso lo estoy colocando en azul, porque después los voy a separar. Eso, lo de ponerlos en azul es cuestión visual, pero y en efecto, es toda esta parte de aquí debería de quedar cero. Todo lo que esté en azul debería ir lleno de ceros. Solo estamos aprovechando para guardar los multiplicadores. Okay, creo que esa era la pregunta en sí. Bien, entonces, de nuevo acá, como cero es nuestro multiplicador que corresponde a hacer cero este, entonces tendríamos la factorización ya terminada. A ver, este es 3 positivo. Este era menos 3. 1, 0, menos 2. Y los demás que los estoy colocando en azul quedan, son los multiplicadores que utilicé en cada punto. Bueno, sí. Ok. Entonces, esto lo que quiere decir simplemente es que la matriz P con cuyo vector sería 1, 3, 4, 2, transpuesta por la matriz original, me genera esta factorización. Y es aquí donde lo separamos. Tenemos la matriz L con 1 en la diagonal principal, y en la parte de abajo van a ir todos estos multiplicadores, tal y como están ahí. 6, menos 5, menos 4. A ver, pero voy a ordenar. Menos 5, menos 4, 3, 0, 0. Y acá arriba irían ceros. Porque está angulada. Esta es la matriz L. Y la matriz U es la parte de arriba. 5, 2, 4, 3. 3 menos 1, menos 3. 1, 0 y menos 2. Y lo demás va con ceros. Entonces aquí está L, aquí está U. Ahora, ¿cómo terminamos de construir la factorización PLU? Pues recordando la propiedad de matriz de permutación, la cual nos dice que la inversa de esta matriz de permutación es su transpuesta. O sea, transpuesta de transpuesta es la matriz original. Así que A termina siendo, y esta es la factorización en sí, P 1, 3, 4, 2 por L, por U, donde L es esto, U es esto. O si lo quieren ver de otra forma, o sea, es decir, con toda la multiplicación de matrices explícita, pues entonces aquí iría la primera columna de la matriz identidad, luego la tercera columna de la matriz identidad, luego la cuarta columna de la matriz identidad y la segunda. Recuerden que cuando estaba transpuesta, estos eran las filas de la matriz identidad. Y cuando lo transponemos quedan las columnas de la matriz identidad. Decir, todo esto son las filas de la matriz identidad permutadas y todas estas son las columnas de la matriz identidad permutadas. Y pues luego escribimos L. A ver, es 1, menos 4, 0, 0, 0, no 0. 0, 0, 0, 1. Esto es L. Y U quedaría 5, 0, 0, 0. 2, 3, 0, 0. 4, menos 1, 1, 0. Y 3, menos 3, 0, menos 2. Esta sería como tal la factorización de la matriz A. A ver. Si está bien escrita la matriz P, yo diría que sí. Si ven, hay un error, me lo dicen y no hay problema. Solo
Voy a corregir estos ceros que hay, a veces hago y parecen 6, pero son ceros. De ahí debería de estar bien. Porque esta matriz no es otra que la que ponemos como P1, perdón, P, las filas y el vector P, donde aquí el vector P está dado por este mismo orden, 1, 3, 4 y 2. Entonces las columnas serían la primera de la matriz identidad, la tercera, la cuarta y la segunda. Creo que está bien. Si ven algún error, con mucho gusto lo corrijo si me lo hacen ver. Entonces, si ven el error, me lo dicen y lo corregimos, no hay problema. Pero si está bien, entonces eso debería de ser. Entonces, este es el proceso como nosotros hacemos o cómo construimos la factorización PLU a mano. Lo que hace la computadora es que en lugar de hacer los intercambios de fila manual, así como nosotros los hacemos aquí y acá, en lugar de hacerlos manual, porque eso involucra realizar el movimiento del espacio en memoria, la computadora mejor simplemente recuerda con cuáles está haciendo o sea, la posición como tal. Entonces, la verdad, no es nada intuitivo, eso ya es producto del razonamiento profundo de cómo optimizar las operaciones, pero básicamente la cuestión aquí es que la computadora va recordando dónde está el pivote. Entonces, en lugar de hacer el intercambio de fila, la computadora trabaja con este y dice, ok, este va a ser el pivote. Y voy a trabajar en este cuadro de aquí. Entonces ocupo hacer cero solamente este. De ahí cuando hace cero solamente este, elimina esta fila y esta columna y trabaja con lo demás y dice, ok, no tengo pivote aquí, lo voy a intercambiar con este. Y va recordando cada vez cómo hizo el cambio de pivotes. Y todo eso a través del vector P. Dice en la segunda fila que corresponde a la del 3. No. Vamos a ver. Voy a leerlo todo. Tendría que ir en la posición 2, 3. Y lo tiene en la posición 2, 4. Ok. Ya sé dónde está el problema. La cuestión es que cuando la matriz está transpuesta, ahí estas son las filas de la matriz identidad. Entonces, cuando está transpuesta, aquí como ya no está transpuesta, entonces van a ser las columnas. ¿Me explico? Entonces, aquí estos números representan el número de la columna de la identidad que va en la posición. Así que el elemento 2, 3 sí debería de ser el 1 porque es la tercera fila, perdón, la tercera columna de la matriz identidad. Y en el 2, 4, perdón, el 2, 3 es este. Entonces aquí no, pues no iría porque eso sería la tercera fila de la matriz identidad. Y no estamos analizando aquí las filas de la identidad, sino las columnas. Entonces no sé si me explico que cuando está aquí transpuesto, permutamos las filas de A, pero cuando está aquí a la derecha, permutamos las columnas de la identidad. Ese es el hecho de transponerla o no. No sé si así lo queda más claro o si lo revisamos más profundamente. Ah, perfecto. Bien, entonces tenemos un chancecito para revisar lo siguiente. Y es que les dije que hoy vamos a revisar cuáles eran las estrategias de pivoteo. Es decir, en el algoritmo que vimos ayer, nosotros decíamos que había que elegir el RK. El RK es básicamente la fila pivote. Nosotros hay que saber elegir dónde está la fila pivote. Aquí hicimos la elección simplemente encontrando la primera fila que fuese distinto de cero. Ese es un tipo de pivoteo y ahora les muestro cuáles son las estrategias de pivoteo. Aquí utilizamos una, que es la más común, pero les voy a mostrar que hay otras. Entonces, esta que acabamos de hacer se llama pivoteo parcial.
Entonces, este pivoteo parcial consiste en que elegimos, aunque vamos a ver, déjenme revisar una cosa. Bueno, no, este no es exactamente el pivoteo parcial que hicimos. En sí hicimos un estilo de pivoteo, no solamente que no tiene nombre, pero en el pivoteo parcial, que es una de las estrategias que se utilizan computacionalmente, no a mano, sino computacionalmente, entonces elegimos el elemento más grande. En el resto de la columna. Cuando digo el resto de la columna, es porque recuerden que aquí nosotros queremos encontrar, o lo que nos interesa es elegir RK, y RK cumple que es mayor que K. Perdón, entonces sí, entonces lo que nosotros estamos buscando, estamos centrados en una fila, y lo que queremos es elegir. ¿En qué fila va a quedar? ¿O de qué fila vamos a tomar el elemento pivote? Entonces, en el pivoteo parcial lo que hacemos es elegir el término más grande del resto de la columna, es decir, del término K, K hacia abajo. Sería entre el término K, K hasta el término K, perdón, sería si es el K en la columna, misma columna. Hasta llegar al n. Entonces, del k, k al n, k, que es esa misma columna, pero a partir de la diagonal. Entonces, en ese resto de columna, nosotros elegimos el más grande. Entonces, tendríamos esto: que a sub rk, coma k, supra k. Que esto sea en valor absoluto el máximo sobre i de los términos de esta forma. Donde o tales que i está entre k y n. Es básicamente lo que les dije. La columna queda fija en la columna k y luego el i, nosotros lo buscamos. O mejor dicho, lo comparamos todos los i entre k y n y nos quedamos con el más grande. Ahora, ¿qué pasaría si hay más de uno que es el más grande? Entonces, ¿dónde rk es el más pequeño que cumple esto? Entonces, lo que quiere decir es que en este tipo de pivoteo nosotros buscamos a partir de la diagonal hacia abajo, buscamos los más grandes en valor absoluto. Si hay más de uno que sea el más grande en valor absoluto, pues tomamos el que esté más cerca de la diagonal, es decir, la fila más pequeña de las que nosotros buscamos, es decir, de las que están entre K y N. Es básicamente la regla de decisión en caso de que haya más de uno con que cumpla, que es el máximo en valor absoluto. Entonces, esta es la estrategia de pivoteo parcial. Es simplemente, y no hay que hacer mucho análisis más allá de esto, porque es solamente un paso del algoritmo de ayer. Entonces, simplemente sería de codificar este problema. Codificar cómo poder encontrar el más pequeño de los máximos. Que usualmente es solamente uno, pero pues, al momento de programarlo hay que considerar todos los casos. Entonces, pues con la segunda estrategia es la de pivoteo parcial, que no estoy seguro del nombre en sí, porque la traducción me suena, pero realmente no lo logré recordar, pero lo podría traducir como pivoteo parcial. Con escalamiento o a escala, porque en sí es scaled la palabra que estoy intentando traducir. A ver, computacionalmente dice sería pedirle usar la función max para el vector y luego hacer un while hasta que encuentre el primero. Correcto, ese sería un método, utilizar el max sobre, pero sobre el vector a partir del k.
Entonces sería un máximo para el vector que empieza en la entrada acá y termina en la entrada n de esa columna, y luego sería ir recorriendo hasta tener una coincidencia con ese valor. Y con ese quedarnos. Sí, esa sería una estrategia. El único apunte sería eso, de que el vector que se considera para el max, para la función max, empiece en el k. Bien, entonces, aquí, como les decía, la traducción en sí, la que no recuerdo del todo bien, es scale, porque es pivoteo parcial, scale, y no quería decir escalado, porque no suena bien, entonces mejor lo digo con escalamiento, pero todavía no me convence la traducción. Pero bueno, el caso, o lo que más importa, es que aquí RK es el más pequeño o el menor índice, más pequeño índice que cumple, que A sub RK, coma K, sobre acá, dividido entre SK, sea igual al máximo de estas cantidades. A sub IK, como acá, es lo mismo del pivoteo parcial, pero ahora está dividido entre este término SK. Aquí también incluso la condición es para K, I entre K y N, donde este SK es simplemente el máximo de toda la columna. Y aquí no es solamente desde acá para abajo, aquí es de toda la columna. A ver, permítanme. Perdón, ese es el máximo de toda la fila. De los valores absolutos, de todos los elementos de la fila. Ve que aquí lo que estamos variando es la columna como tal, así que nos estamos moviendo a lo largo de toda la fila. Y otra cosa. Noten el supraíndice, no lleva, o sea que es de la matriz original. O sea que esto es el supra1, básicamente. Entonces, SK es el elemento más grande de la fila K en la matriz original. Entonces, básicamente, este escalamiento que le estamos haciendo o esta escala que le estamos poniendo es para que los términos se puedan comparar en, ¿cómo se llama? Con respecto a las dimensiones originales de la matriz. Y eso es porque algunas veces cuando en la medida vamos haciendo eliminación gaussiana, puede que queden valores algo pequeños y puede ser de que a lo mejor se desprecien algunos términos. Por ejemplo, si yo tengo una matriz cuyas entradas son 0.001, 0.002 y así, negativo 0.01, y uno, solo por poner un número aquí. Entonces, la cuestión aquí es que en estos casos no, pero si empiezo a agregar más ceros o más cifras decimales aquí, entonces voy a tener que, es posible que la eliminación gaussiana me haga estos tan pequeños que por error de redondeo los haga cero. Y pues, en ese caso, ¿cómo les explico? En sí no interfiere, no debería interferir, pero básicamente al hacer la escala de esta forma y mantiene las dimensiones de la matriz, la verdad, déjenme analizarlo un poquito porque creo que okay. Es que en sí el elevarlo en valor absoluto no debería de modificar nada. Okay. Sí, en sí el valor absoluto no debería de modificarle nada. O sea, al final de cuentas sí vamos a comparar cantidades más grandes aquí, pero eso en sí se puede haber hecho sin necesidad de multiplicarlo. Habría que analizar las necesidades, las ganancias computacionales de dividirlo entre esto, pero
Así a simple vista, o hasta donde lo he podido investigar este tema, pues no le veo en sí una ganancia directa al pivoteo parcial original. Sería investigarlo un poquito más. Y a ver, preguntas, ¿el SK es el máximo de la misma fila reducida? No, en este caso, el SK es el máximo de toda la fila. Estamos en la fila K y el máximo de toda la fila y de la matriz original. O sea que por más que nosotros hayamos hecho modificaciones en la matriz, aquí es la matriz original. De hecho, voy a compararlo aquí. Esto es de mis apuntes y tal vez lo escribí mal, pero no creo. Okay. No, está bien. Sí, esto está bien. Es decir, esta es la fila original de la matriz, la fila K, antes de hacer siquiera algún paso de la eliminación gaussiana. Pero bueno, voy a investigar un poco más en cuanto a los beneficios de utilizar este tipo de pivoteo. Y con esto solo voy a colocar solamente el último, que es el pivoteo completo. El pivoteo completo, que también se conoce como, o que también produce una factorización llamada factorización. Sería PLUQ. Pues es prácticamente buscar el máximo, tal como el pivoteo parcial, pero en todo el resto de la matriz. Es decir, si consideramos la matriz dividida en bloques, en el paso K está dividido así. Entonces, en lugar de buscar el máximo en esta fila, perdón, en esta columna, buscamos el máximo en toda esta submatriz. Y ese máximo lo usamos de pivote. Así que ahí hay que hacer intercambios de fila y de columna al mismo tiempo. Por eso en sí la matriz A iría multiplicado por una matriz de permutación P al lado izquierdo y por una matriz de permutación Q al lado derecho. Entonces, eso para hacer permutaciones de filas y columnas. Entonces, aquí nosotros elegimos como pivote a sub RK SK supra K, que debe de ser el máximo. Y bueno, el valor absoluto de esto debe de ser igual al máximo en valores absolutos de la sub IJ supra K para K, para I y J entre K y N. Es decir, lo que les decía aquí, el máximo de toda esta submatriz, donde RK y SK son los más pequeños que cumplen lo, son los más pequeños que cumplen lo pedido. Y aquí en esto de como son dos, lo único que hay que hacer computacionalmente es decidir cuál índice corre primero, si las filas o las columnas. Con eso decidido, pues ya se queda definido cuáles serían los más pequeños. Si recorrerlo primero en filas o primero en columnas, es la única decisión que hay que tomar. Pues bueno, este sería tipo de pivoteo completo. Entonces, este no lo vamos a analizar, al menos para para esta evaluación, que por cierto, antes de que nos vayamos, porque ya nos dio la hora, tengo la propuesta de moverlo para el sábado. Entonces, quiero que lo piensen y si a alguien no le, alguien no puede o no le parece, que me lo comente, sobre todo por el grupo, porque ahorita ya tenemos que salir y yo tengo clase ahorita a las 4. Entonces, sería así, este sábado. Entonces, por favor, solamente medítenlo y si les causa algún inconveniente, me lo escriben por el grupo, por favor. Entonces, y también podemos hablar de la hora. Como el sábado hay más libertad, podemos hablar sobre la hora también. Ok, ah, es cierto. Sí, eso lo voy a tener listo. Pero por favor, me escriben al grupo cualquier cosa si no les, si no le pueden el sábado. Y si pueden, también pueden proponerme una hora. El sábado estamos más libres. Estamos. Ok.
Entonces, listo, yo los dejo por hoy. Veremos mañana. Nos vemos. Nos vemos.